también indignación. Y es que sobrevivieron al terremoto, pero no a la caída del helicóptero del ejército. Estaban desfigurados, un bebé recién nacido, su cabecita estaba volada. La noche del viernes, el helicóptero que transportaba al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se desplomó. Según el parte oficial, antes del aterrizaje se levantó una gran nube de polvo que desorientó al piloto y perdió el control de la nave. Cayó sobre autos y personas que dormían ahí, porque sus casas resultaron dañadas por el terremoto. Asume su responsabilidad y estará muy pendiente de que reciban los apoyos correspondientes. Por lo menos 10 personas permanecen hospitalizadas, incluidos niños que sufrieron amputaciones. Mientras muchos critican al secretario de Gobernación y al gobernador de Oaxaca por lo que dicen, fue exceso de protagonismo al haber volado de noche. Ahora los habitantes de Jamiltepec necesitan doble ayuda por el terremoto y por las víctimas del helicóptero. Según el secretario de Gobernación, ellos hicieron lo que tenían que hacer. No tiene que ver con un tema ni de protagonismos personales, tiene que ver con el cumplimiento de responsabilidades. ¿Qué es la ayuda? La ayuda que recibimos, esta es la ayuda. Y es que aunque la tierra se sacudió con fuerza, la muerte les cayó del cielo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.